Bueno, estamos en la tercera edición de la peluquería Sid. Tenemos a nuestro cliente fiel, Tommy Urfinkel. Está en una silla, porque ya tenemos una producción. Ya va cambiando de a poco. Ya tenemos una buena producción, así que vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a... Está un poco parejo esto. ¿Te imaginas si ahora alguien entra? ¿Qué carajo va a pensar? Tenemos que... Está bastante parejo, boludo, que yo nunca... I never miss. Okay. You trust in your barber. You trust in your barber. Alright. You trust in your nigga. I don't know that's the show. Nice. Quiero ponerla. O sea, ya te determiné el length, el largo. Para, cuidado acá que. Ahí. Un poco el largo acá. Nice, very nice, ¿verdad? Oh, very nice, ¿verdad? Very nice. Mirá que quiero tener dos parejos, ¿no? Sí, por eso, boludo, ahora te corto y después te saco todas las imparcialidades. Acordate que por ahí tengo, viste, el agujero ese. No, ese agujero de mierda no influye. Te saco acá. Ah, pará, vamos a necesitar el spray ese, todo, ¿sí? Sí. No sé, boludo, pero quiero que la gente empiece a confiar más en mí como vos confiás, tipo. No sé por qué carajo no confiaría en mi corte. Si corté tan bien o que no, boludo. Y ya le gusta más un profesional, pero no. Porque no tiene tiempo ni dinero para eso. Dinero tengo. Me chupa tres huevos de esa cosa. Es genial porque hoy estás en una silla. Hoy estás en una silla. O sea, ahora es más cómodo. No me tenés que decir bajar la cabeza. No, sí, igual tu peinado ulti estaba como ya estaba perdiendo la forma, entonces está bastante necesario un corte. ¿Qué carajo? Ahí va. ¿Qué? Falta el último mechón. Cuidado que estamos grabando, no toques nada, por favor. Está atrás tuyo, en la cámara. Sí, pero me hubiesen avisado, idiota. Dios. Yo quiero aparecer. Nice. No quiero aparecer ahora. Qué bueno, está encarado. El largo, a ver, para, quiero ver el flequillito y ponerlo para abajo el pelo. Ahí está. Quiero ver el flequillo, ¿qué? Ok. No toques. Es mi segundo, no toques, para. Uy. Meticuloso. ¿Me pasa la basurita? Ahí está, sí, hacia abajo. Fuerte derecho. Está. No quedó la forma. Ok, te voy a cambiar el peinado, ahora te vas a peinar para este lado. Tipo Kim Jong-un. El peinado de Kim Jong-un de BTS. No, no, puta. Peinado, pará, ni se te estás tapando la cámara, ponete ahí. No. Ponete ahí, boludo. Dios. ¿Qué te lo pensás hacer con este video? ¿Qué? Nada, boludo, yo tipo lo subo a YouTube o algo así. ¿Qué aparejo yo ahí? No, quejate. No, a nadie le importás, boludo. No importa. No, así. Boludo, pobre Nice. A mí sí me importa ese Nice. You don't care about that nigga. Soy de prender la luz, boludo. ¿Para qué estoy? ¡Dale, tarado, dale! ¡Ah! ¡Dios! ¡Idiota, boludo! Bueno, remera, Y anda ahí. Ok. No, te dice amigo. Pero bien, es que igual. Me asesinaste, idiota. Sos un hijo de puta. Te está riendo y me está haciendo reírme. Sos un hijo de puta, boludo. Pará. Sí. Amigo, pará, dejá de reírte que me causás gracia, tarado. Tonto. Dios. Ahí está, listo, ya está. Tarado. Tarado. Pará, Nisel, pará. No, pará, escucha. Sí, acá. Un poquito a vos, no pasa nada. Te corto, te hago así la. Pará.
Y ahora peinalo y... Pará, pará, boludo, me estás empapando. Yo después de esa semana. No. No, pará, pará. Y pero estoy peinado, boludo. No, boludo, así está bien. Hacerle tipo así, ¿eh? Es pinchito huevo, boludo. Nice. Bien, chicos, miren el tacho de basura cómo quedó. Es como el video de GTA, boludo, que ahora tenés tipo hacer así. Yes, sir. Me empecé a arrepentir, tengo miedo.